Del libro del profeta Daniel. En aquellos días, imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos, nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él, y al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de sus siervos, los profetas. No hemos obedecido su voz. Palabra de Dios. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro, para que sepan quién eres. Sálvanos y perdona nuestros pecados. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Y de generación en generación te alabaremos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Honor y gloria a ti, palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿A quién de ustedes le gusta que lo juzguen? Levántenme la mano, que digan: a mí me encanta, Padre, que me juzguen las personas. ¿A quién de ustedes les gusta que lo juzguen? A nadie, ¿verdad que no? No es bonito ser comida para los víboros o las víboras, ¿verdad que no? No es bonito. No es agradable. Yo creo que ustedes alguna vez han pasado por ahí afuera de una tiendita por aquí en Topi, donde se sientan a ver quién pasa, con quién pasa y a qué horas pasa y a qué horas regresa. Sí, hay de esas tienditas por acá. Allá en mi pueblo, en Mesticacán, hay muchas de esas, como ven, allá donde yo nací. Me acuerdo que había lugares donde mejor me iba por la otra calle. Digo, no, mejor me voy por la otra calle. Ya sé que allí van a estar sentados unos hombres o unas mujeres. Aquí no hay de esas tienditas o esquinitas. Es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable porque es tan, tan fácil juzgar al otro. Se juzga con los ojos, con la mente y con la lengua. Hay tres formas de juzgar. ¿Cuál es la más fea? La lengua. Porque yo con mi mente puedo juzgar y decir, pero ahí se queda, ¿no? O sea, el daño me lo hice a mí. Por eso cuando en el yo confieso decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Es cierto, yo juzgué, pero me quedé en mi mente, ¿no? Ahí se quedó mi juicio. Te juzgué, te vi y dije, mira este cómo anda vestido, seguramente es un cochino, no se baña, mira. Pero aquí se quedó, ¿no? También con los ojos se juzga, ya con los ojos ya es más feo, porque yo creo que ustedes, las que son mujeres, ¿han sentido el acoso de algún hombre con los ojos? ¿Qué se siente, mujeres? Sentirse acosadas por un hombre con los ojos. ¿Qué se siente? Es un juicio, ¿no? Horrible. Esos hombres libidinosos, pero también los hombres nos sentimos juzgados por las mujeres. También hay mujeres que tienen unas miradas de juzgonas muy feas. ¿Verdad que sí? ¿O nomás los hombres juzgamos a las mujeres? También hay mujeres. Yo les puedo poner muchos nombres aquí de ojos brincones, yo les digo, ¿no? Sí, es muy lamentable, pero también lo hay. Y hay hombres que sufrimos el acoso de las miradas de mujeres. También es muy incómodo. También lo es. Entonces, cuando el juicio es con la mente y ahí se queda, pues es pecado venial, porque es un pecado de pensamiento. Cuando ustedes van a misa y dicen el yo confieso con mucha devoción y le piden a Dios perdón de su pecado, queda borrado, porque es un pecado de pensamiento. No pasó más que en tu mente, ¿no? Cuando el pecado es de vista, bueno, pues también es un pecado venial, ya un poquito más grave, que también implica confesión. Esas miradas seductoras, esas miradas coquetas, esas miradas morbosas que tienes, esas miradas equivocadas de lugar, también son pecado porque son incómodo para otras personas. Sobre todo cuando nos aprovechamos de la edad de las personas, de su situación económica, de su situación afectiva. Pero cuando lo que juzgas con la mente lo conectas con un cable a los ojos y luego lo conectas a la lengua, allí es pecado mortal, grave, de condenación eterna. ¿Contra cuál mandamiento? No, ¿cuál es ese? ¿Es el 8? No dirás mentiras y no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Sí, porque mucha gente dice, pues yo ni mato.
Yo ni robo. ¿Para qué me confieso? Ah, pero ¿cómo eres de juzgona y de juzgón? ¿Cómo te encanta estar hablando de la gente? Eso es pecado mortal. ¿No? Y todos lo hemos hecho porque, ay Dios mío, es tan sabroso comerse al enemigo, ¿verdad que sí? ¿O no? Y más cuando juzgan a un sacerdote, ¿verdad? Me acuerdo de una señora por ahí que es amiga mía de mi pueblo, de Mesticacán, que me decía, le dijo una vez unas señoras chismosas que estaban hablando del padre de mi pueblo, les dijo, no traguen carne de cura, porque la carne de cura revienta. Y es tan fácil comerse al cura, ¿verdad que sí? ¿Eh? Yo tengo muchas juzgonas y juzgones aquí que nomás están a ver qué. Y conectan el cerebro y la lengua y quieren conectar la oreja y todo para amolarse a la persona. ¿Qué es eso? Debemos de saber a veces, muchas veces, decir las cosas sin ofender. Yo muchas veces pongo ejemplo. Y por eso siempre hablo de Doña Chana, porque nadie se llama Chana. ¿Ah? Y así no saben quién es Chana. Yo les pongo ejemplos, pero no hay que afectar a las personas. No hay que decirlo. Porque el Evangelio hoy es muy duro y dice, no juzguen y no serán juzgados. Den y se les dará. Porque con la misma medida con que midan, ayúdenme a terminar, ¿qué? Serán medidos. ¿No les da miedo a ustedes eso? Cuando llegues al juicio de Dios, esto es, volvemos al mismo tema. Yo soy muy repetitivo. A lo mejor habrá gente que diga, otra vez con lo mismo, padre, pues que no sabe decir otra cosa. Pues es el Evangelio. Yo nomás me agarro del Evangelio. El Evangelio dice, con la misma medida con que midas, serás medida. Con la misma medida que midas tú a los demás, serás medido. Y miren, hermanos, estamos en un mundo donde cada cabeza es un mundo. Cada persona que anda por el mundo piensa diferente, tiene diferentes maneras de ver la vida, tiene diferentes intereses, tiene diferentes gustos. Hoy en la ciudad, en un pueblo, ustedes vemos muchachos con los pantalones a medio así, ¿sabe cómo? ¿Verdad? Vemos muchachos mal vestidos, vemos muchachos muy bien vestidos, vemos muchachas muy decentes, vemos muchachas muy indecentes. Y uno dice, bueno, pues yo no andaría así, pero pues ella anda. ¿Qué podemos hacer? Invitarlo a decirle, pues mira, tú quieres que las muchachas te vean así con seriedad. Ustedes las mujeres, ¿de quién se enamoran más? ¿De un viejo cochino mal vestido o de uno muy bien vestidito? Aunque las apariencias pueden engañarnos, pero una mujer se enamora más de un hombre bien vestido, rasurado, decente, educado. ¿Verdad que sí? Así las enamoraron. Ahora ya no tienen tan educado ni tan bien vestido, pero así las agarraron. Bueno, pues ya ni modo. Ahora cómanse su chocolate que ustedes escogieron. ¿De quién se enamora un hombre? ¿De una mujer decente? Pregúntenle a un muchacho cuando anda buscando una mujer para toda su vida. ¿Qué busca en una mujer? Respeto, fidelidad, decencia, una mujer bien vestida, una mujer educada. Una mujer, si se puede, temerosa de Dios, mejor. ¿Mm? Porque para un rato, pues hay muchas mujeres, ¿no? Pero ya cuando el hombre anda en serio buscando una muchacha para compartir con ella su vida, ya no se fija en cualquier piltrafa que anda por ahí caminando. Y aunque las apariencias engañan, porque ustedes se enamoraron de un hombre que aparentaba ser grandioso, trabajador, limpio, educado, ¿no? Pues ahora ya no es tan educado, ni tan amable, ni tan limpio, ni tan trabajador. Ustedes se enamoraron de una mujer que la hacían por santa, por buena, por trabajadora, por responsable, y ahora ya no es ni santa, ni trabajadora, es media contestona, y pues ni modo, ¿no? Entonces, no podemos juzgar a ninguna persona. Porque si juzgamos a una persona, muchas veces nos vamos a equivocar. Miren, yo, una de las cosas que me gusta mucho a veces hacer en donde voy y no me conocen, porque ya son pocos los lugares donde no me conocen. Yo le doy muchas gracias a Dios por el cubrebocas, porque me pongo el cubrebocas, me pongo unos lentes o una cachucha y ya, no parece el padre Arturo. ¿Verdad que no? Ustedes lo ven al padre Arturo caminando en la calle y dice, un muchacho ahí que va, un señor, ¿no?
no saben qué, hasta que habla. Si empiezo a hablar, luego voltea a la gente. No falta una señora por ahí, doña Chana, que ve la misa todos los días. Y dice, oiga, ¿usted es el padre Arturo? Y me dan ganas de... A veces cuando no me conocen, me digo, no, soy una persona que se parece. No, sí es. Y ya, les digo, sí, sí soy. Pero cuando voy a lugares donde no me conocen, me gusta sentarme en el Zócalo. O me gusta sentarme ahí en el metro. Me gusta sentarme mucho en los restaurantes a ver. Y me pongo a ver qué hace la gente. Me gusta ver mucho qué hace la gente de ordinario. Para poder ponerles ejemplos a ustedes. Y veo de todo. Veo gente muy educada que llegan y saludan. Buenas tardes, buenos días. Veo gente muy compartida que comparte con los limosneros, con la señora que pide. Veo gente muy bien vestida, muy limpia, muy decente. Veo gente muy enamorados, agarrados de la mano. Se les ve cuando están enamorados. ¿No? Pero también he visto novios peleándose. Hace poco estuve en un aeropuerto, allá andábamos en el viaje a Perú, y me tocó ver una pelea de un hombre con una mujer ahí, enamoradísimos, pero yo dije, ¡ay, Dios santísimo! ¡Qué bueno que yo no tengo novia! ¡Qué bueno que yo no estoy casado! ¡Qué bueno que no estoy casado! De verdad, ¿qué? Si esto pasa en público, ¿qué será en privado? No, digo, ¡santo Dios! De verdad, el matrimonio es una maravilla, pero también a veces es una carga, es una desgracia, es una tristeza, a veces difícil, ¿no? Y qué bueno, bendito sea Dios, ¿no? Y también me tocó ver muchachos muy mal vestidos, pero muy amables con la gente. Y digo, mira, yo no doy un cacahuate por este, pero qué amable es con los demás. Pasó este señor de traje, pasó la persona que estaba cantando con su guitarrita ahí sacando el dinero, no le dio nada. Y pasó este muchacho que se me hace que no trae ni para el pasaje y le dio 2 pesos o 3 pesos. Y es cuando me acuerdo yo del evangelio y digo, no juzgar, no juzgar, porque a veces no sabemos lo que esa persona tiene en su corazón, porque esa persona es tan explosiva, porque esa persona es tan dependiente, porque esa persona es tan invasiva de los demás. ¿Por qué esa persona no va a la iglesia? ¿Qué le pasó a esa persona? ¿Por qué alguien no se acerca a Dios? ¿Por qué ese hombre es tan grosero? ¿Por qué maltrata tanto a su mujer? ¿Por qué esta mujer es tan mal pensada? ¿Qué le pasó? Y me gusta mucho ver a la gente de ordinario. Yo voy y me siento, me compro unas papas por ahí y me siento a ver todo eso y digo, Señor, no cabe duda que somos tan diferentes. Y todos necesitamos de tu misericordia porque andamos haciendo a veces pecados sin saber. De verdad, aunque ustedes no lo crean, hay gente que hace pecados y cree que está bien. Uno de los mensajes, miren, uno de los mensajes que a mí más en el WhatsApp, aunque ahorita llevo como casi 1 mes y medio sin contestar, ahí la llevo, ahí ténganme paciencia, pero les voy a contestar aunque sea hola. Uno de los mensajes más repetitivos que llegan a mi WhatsApp es, Padre, le agradezco porque yo pensaba que estaba bien. Y ahora que habló usted del ayuno, ahora que usted habló de la abstinencia, ahora que habló de no levantar falso testimonio contra los demás, yo era una persona que me encantaba divertirme con la vida ajena y destruí muchas vidas. Yo no sabía que era pecado mortal, Padre. Le agradezco mucho porque yo no sabía esto o aquello. Y ahora estoy corrigiéndome. Y me siento muy bien, me siento libre, me siento pleno. Gracias, Padre, por enseñarme. Y yo les invito a todos ustedes que no juzguemos a nadie por su apariencia, por su manera de vivir. No juzguemos a alguien que tiene tatuajes. A veces ellos pues se los pusieron porque les gusta, ¿verdad? O se sienten más hombres o más mujeres o más galanes o se sienten más importantes o les gustó o se sienten felices. Y hay personas tatuadas que son excelentes personas, ¿no? Y también habemos personas que no tenemos tatuajes y quizás somos peores, ¿no? Por poner el ejemplo de eso. Pero también podemos comprender y conocer las debilidades que tienen todas las personas. Ustedes, de verdad les invito que vivamos en plena libertad y respeto
y que si vemos a alguien que anda mal y es nuestro amigo, nuestra amiga, no lo juzguemos y mejor se lo digamos y le digamos, oye, ¿puedo hablar contigo? Mira, no andes haciendo así, eso no está correcto, te ves muy mal. Juzgar es decir las cosas a quien no está presente y decir y hablar de él o de ella. Eso es juzgar. Decirle a alguien en su cara las cosas con caridad, eso no es juzgar, eso es honestidad y eso es amabilidad. Sepamos aceptar nuestros errores también cuando nos los digan, porque somos orgullosos, ¿verdad que sí somos muy orgullosos? No nos gusta, pues ¿a quién le gusta que le digan sus cosas? Tampoco a mí me gusta, pero me trago el coraje y pues digo, pues sí, cierto, perdóname. Voy a tratar de corregirme en eso, ¿no? Pero evitemos hablar mal de los demás atrás de ellos. Y si vamos a hablar de ellos, primero hay que hablar con ellos. Primero, con quien tenemos confianza de hacerlo. Porque si yo voy con doña Chana, va a decir, ¿y usted qué se mete en lo que no le interesa y qué sabe qué? O sí, ¿qué ando metiéndome yo ahí? Pero no hay persona que pueda decir que no hay quien le diga. ¿Saben por qué hoy tenemos tanta gente que hace lo que le da su gana y les vale? Porque sus cercanos no le dicen nada. Hay que ser amigos y hay que ser camaradas. Y yo tengo un primo, tengo una hermana, tengo un amigo que anda mal, muy mal. Es mi amigo y yo no le digo nada. Por eso tenemos hoy tanta gente que cree que está bien, aunque está mal. ¿No? Hay que hablar, cada uno tiene su círculo cercano a quien debe de corregir. Nadie puede decir, yo soy un ermitaño, vivo acá en la punta del cerro. A mí nadie me dice nada porque no tengo ni un amigo. Pues no es cierto. Todos tenemos un círculo. Incluso nuestros nietos, nuestros hijos, nuestro hermano. No le hace que sea un nieto el que me diga, oye abuelita, tú ya eres muy floja. Antes tú hacías tus tortillas y eras muy... Y todavía puedes, abuelita. Anímate. ¿Mm? Abuelito, tú ya no vas a misa y antes sí ibas. ¿Mm? Aunque nos duela. Hay que decirles a los abuelos porque a veces unos ya están muy, ya con eso de 70 y más ya se sienten intocables, ¿verdad que sí? Ya son los enfermos. No, hay que corregirnos. Y el padre Arturo también, cuando la riegue, pues mi núcleo de amigos, díganmelo por favor. Mi núcleo de amigos, un desconocido, pues a lo mejor me enojo, ¿verdad? Pero pues los cercanos, sí, todos estamos para corregirnos en esta vida, no para juzgarnos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser menos juzgones y más correctivos. Corregirnos para bien. Y felicitarnos también, eso se me olvidaba. Hay que felicitarnos porque somos muy malvados, nomás para lo malo, pero nunca felicitamos. ¡Ay, mujer, ahora los frijoles te quedaron muy feos! Oye, y cuando me quedan buenos nunca me dices, qué malvado eres. ¿Qué sienten las mujeres cuando el marido termina de comer y te dice, qué buena te quedó la comida, mujer? ¿Qué sienten mujeres? Hasta te voy a dar un abrazo y un beso. Ay, qué a gusto se siente, padre, que le digan a uno, pues sí, nomás lo malo. Oye, mujer, gracias, mi ropa hoy huele muy bonito a suavitel. Está muy bonita mi ropa, hoy me la dejaste muy limpia, ¿no? Y la mujer también decirle al hombre, oye, gracias, hoy con ese dinerito que trajiste, pues mira, ya le compramos a los niños sus zapatitos. Le pido a Dios para que no te canses y gracias por echarle tantas ganas al trabajo. No hay que dejar de decirse cosas buenas, ¿eh? Porque ustedes ya están muy acalambrados, ya. Ay, come si quieres, ahí te dejo tu plato. Pues sí, la mujer se cansa porque también nunca le agradecen. ¿Verdad, mujeres? Ya llegan y sírveme. Ahí nos vemos. Ya, esto. No, yo hasta no, sírvete si quieres, yo no diría. Pues sí. Vamos a pedirle a Dios para que nos ayude. Ya se me pasé de la raya, discúlpenme. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre.